Good night, guys. How are you today? Right, teacher. Hi, Mr. Alballero. Mr. Orellana. Hi, teacher. Good night. How are you today? Nice. Excellent. Okay. We are gonna wait just for a moment. And meanwhile, the other classmates go on. I'm gonna write down in the what's the common message. Guys, we are online. Oh my God, it's not here. Okay. Guys, we are online. Okay. How was your day, Mr. Alballero? I had online in meeting with Koreans. Really? Koreans? Very well. Koreans. Oh, okay. You have a meeting with the Koreans. Están haciendo los business en línea. Ah, yeah. But that's okay. Korean people, very good. So, but they speak Spanish, or you need a translator in English. Translator en español. Español. Ah. Español coreano. Hay son. Ya he tenido problemas. Una vez en Taiwán. Oh, really? Sí. Me dice la de la embajada, me dice, yo le digo, necesito para alguien que me traduzca. Ah, no creo que tengas problemas. Yeah, I know that almost the people like you that they have to work with foreigners, they have problems like Aida also, I think so, that they have to work with foreigners. It's very necessary to speak another language. At least English, okay? At least English. Yes. I have heard many stories about, I mean, I got a bus. Me entrevistaron de un periódico local. Really? Yes. In Korea? No, in Taiwan. Ah, in Taiwan. Ah. Very good. Nice experience. Yeah. Good night, guys. Good night, Miss Aida. Good night, Miss Peña. Good night, Bernardo. Good night, Alejandro. I'm happy to see you again. As I told you, this is the last week of this module. The next module, new things to learn. I hope that everybody has sent the documents to apply to the new module. If somebody haven't sent, please do it, okay? Because Inglés Corporativo is asking for you to send the documents to apply to make the inscription in the new module that either starts the next week after Mom's Day. I hope that everybody has sent here. I mean, espero que todos ya los hayan mandado los papeles para poder seguir en las clases en el siguiente módulo. Si no, pues hoy es un buen día. By the other side, I'm happy because I think that everybody did your homeworks. I mean, almost everybody is, I mean,
is, I mean, you are good. You are excellent. I mean, I just have one that right now is not here, that he doesn't have any exercises, but almost all of you, you got good grades, guys. I congrats. I am very happy to your progress, okay? Now, yes, you have to start to speak with your classmate like Mr. Reynaldo, that he had an interview with Korean people today and he has to start to speak in English, okay? That's all. By the other side, your attendance, your grades, they are good, okay? Okay. So, as always, we are gonna start with the same thing always. I'm happy again for your attendance and we are gonna start to check your attendance, okay? Okay, let's gonna see. Today is May 3rd. Today is Monday, May 3rd. Okay, Albanelli Reyes Villegas. No, here. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. Alejandro. You are there. Are you there? Alejandro. Alejandro. Yuhu. Oh my God, he gets unplugged. Maybe he had problem with the internet. That's why. Anadelmi Herrera Morales. No here. Bernardo Arnoldo Salazar Jiménez. Present teacher. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present teacher. Alejandro Meléndez Mercado. He doesn't hear me. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present. Thank you. Henry Jonathan Martínez Cuellar. Isabel Beatriz Joya Jandres. Josefina Aida Guardado Gallardo. Present teacher. María José Guerra de Guevara. Michelle Alejandra Flores. Peña. Present. Thank you. Renata Romero Rivera. Present teacher. Thank you. Reinaldo Castro Alballero. Present teacher. Thank you. Roberto Edmundo Hernández González. Silvia Alexandra Quitz. Present. Excellent. Xiomara del Carmen Castro Gómez. No here. Alejandro is having problem with the internet. I think so, because he has been here twice and he disappeared. Okay, ya puedes ingresar. Okay, excellent. Alejandro, can you hear me? Can you report your attendance? Well, maybe in the next attendance. Okay, again, guys, welcome again to the last week of this module. I'm very happy because your perseverance, your persistence in this learning. Also, you have an angry teacher, a bad teacher, I think so, but you have been here beating me. You have been here listening to me. And I'm very happy for your progress because as I was telling to the first classmate,
that you have done all your homeworks. I think so that just one of you haven't done almost anything, but the most of you, I mean, you are good, and I encourage you to follow in that way. It means that you have to do your exercises every single day, and at the end of this week, you are gonna have the last exam or the exam of the module. Please, again, since this day, Monday, I encourage you to do, and I hope you are gonna have a good grade, and please do it on Friday. At the end, you are gonna be, you are gonna rest, almost of you, that you are gonna rest 3 days, and that is gonna be happy. Okay, after that, we go for the classes of today. I'm gonna start to share my screen. It's gonna share, and this is for today. Again, the English for Work program, basic module number one, how to use preposition of place. But before we go there, we have to answer between us these kind of questions, okay? Because we are talking about the last week, about preposition of time, info questions, what time, where, how, what, those kind of questions, the WH questions. So then now we're gonna go to do these kind of questions. I'm gonna stop to share my screen, and you are gonna start to ask between yourselves. Reinaldo asked to Daniel Enrique the two questions: where do you work and where is it located? Okay, those are the questions. Where do you work? Bernardo. Those are the questions. A Daniel. Where do you work? The questions, and where is it located? Bernardo. Primero que le conteste una, okay. Bernardo. Luego que le conteste, le pregunta. Ajá. Okay. Bernardo, where do you work? I work in Proveedora Eléctrica, El Salvador. Excellent. Y where is located? Son cuatro. Where is it located? Where is it located? Exactly. It's located in neighbor Flor Blanca. Bernardo, very good. But now we're gonna say just San Salvador, okay? But I understand. Okay. It's in San Salvador. Perfecto. Daniel, you have to ask to Aida. Hey, Aida, where do you work? I work in NGO Convoy of Hope. Okay. Where is it location? Located. I located. No. ¿Cómo se contesta? Es it is. Eso puede decir it is in. Eso está en. Quiero ver. Déjenme hallar. Esta tiene que ser. Ajá. It's located in. Oh my God. Located in. Cualquiera de los dos. It is in. Eso está en o está. Eso está localizado en. Okay. Mm-hmm. It is in Boulevard Venezuela. Oh, perfecto. Perfecto. Ajá. Muy bien. Aida. To Claudia. Claudia, where do you work?
Banco Cuscatlán. Ajá. Okay, Claudia, where it is located? Is in Santa Tecla. Yeah, hasta ahí dejémoslo ahorita. Es en Santa Tecla, perfecto. Bernardo, to Silvia. Nice. Silvia, where do you work? I work in Cartonesa, she says. Okay. Silvia, where is located? It is in San Juan Opico. Excellent, thank Silvia. You. Thank you. Silvia to Carlos. Where do you work? Carlos, where do you work? Tiene problemas con su audio. I work in Rabicor Group. And where is it located? It is in Lourdes Colón. Excellent. Carlos, tu Consuelo. Consuelo, where do you work? I work in physioclinic. Excellent. That's it. Where is located? Where is it? Where is it located? Uh-huh. Where is it located? ¿Dónde, dónde queda? Solo pueden decir departamento o algo así ahorita. La Unión. It's in La Unión. Perfect. It's La Unión. It's in La Unión. Consuelo, tu Renata. Renata, where are you work? No, where do you work? Recuerden que es una pregunta directa. Where do you work? Where do you work? I work in Posteca. Posteca. Excellent. La siguiente es, where is it located? Where is it located? Exactly. It's located in Ilopango. Okay. It's located in Ilopango. Excellent. I don't know, Alejandro, do you have problems? Can I hear you? Yes, Alejandro. No, no, teacher. Mm-hmm. No, I think so that he doesn't have. Oh, well, Alejandro, do you have audio? He's having problem with a computer. I mean, with the internet. I think so. Renata, ask to Mr. Alvallero. Mr. Alvallero. Reinaldo Castro, Mr. Alvallero. Hi, Reinaldo. Hi. Where do you work? I work is Grupo Industrial Éxito SSD. I work in Reinaldo. Where is it located? It is located in Calle al Volcán, Pasaje Palacios. Okay. Sacamil. Okay. Perfect. Algo así, niños, para la pronunciación. Located. Okay. Más o menos. Located. Más o menos. Where is it located? Okay. Más o menos. No voy a decir, el teacher me dijo que se escribía. No, siempre que lo pongo en brackets es una simulación de cómo se pronuncia. Ahora, si usted quiere los símbolos reales de cómo se pronuncia, yo con gusto se los pongo.
pero le estoy poniendo un tip más o menos de cómo es la emulación. Ahora, problema, por ejemplo, si me pide que le ponga los símbolos, es que hasta para sacarlos en la máquina tendría problemas, porque son símbolos ya fonéticos. Para que no vaya, si copia, sepa que es algo así, o sea, digamos, no va a estar diciendo, es que yo me acuerdo que así dijo que se escribía y usted me lo vaya a poner así, o lo vaya a querer poner así en el examen, por ejemplo, porque le va a ir mal. Y no va a decir, el teacher nos enseñó, please, ¿ok? Entonces, welcome, Xiomara. That's the topic that we have to start today. After that, we have to see the preposition of place. Oh my God. The preposition of place. Para empezar, you have to know that they are the same of preposition of time, but also as the preposition of time, they have different rules for the application, but they are not just rules. I mean, they are like ways because there are no like a restrictive rule. There are some exceptions. Even in English, there is a saying, hay un dicho que dice que el inglés es de 100 reglas y 1000 excepciones. Imagínese entonces el contraste que usted le vaya a querer decir, es que así es que mire, no se puede, please. Entonces, vamos a empezar a ver, I'm gonna share my screen. Bueno, pero ya vino. It's gonna see. Compartir. Estas eran las preguntas que estábamos haciendo. Dice, where do you work and where is it located? Ok. Veamos. Preposition of place. Las mismas. Ironat. Teacher, pero eso ya lo vimos. Sí, pero ¿se recuerdan para qué las estábamos usando? ¿Para qué las estábamos usando? Para tiempo. Cuando decíamos yo me levanto at, I get up at. Y decíamos, por ejemplo, cuando decíamos mi cumpleaños, cuando decíamos... Cuando usábamos in, si se quieren recordar de la teoría, que in es más in era general, on es específico y at era más específico. De igual forma o parecido funciona, pero acá he puesto dos, si ustedes las pueden ver. He puesto dos, por ejemplo, en donde aquí está prepositions of place. At college, at home, at reception, at school, at the barn, at the cinema. In a taxi or in a car, in the sky, in a building, in a tower, in a row, in a newspaper, in a garden, on the way, on the radio, on the beach, on a bicycle, on a ship, on horse. Those are the ways that we have to use preposition in or at, okay? And what's the meaning? I mean, or how we can relate it to the places? We have here some a drawing, okay? Some kind of picture. That in means that you are inside something, okay? On means that you are close, and maybe on or is over. At means that you are there in that place. Más o menos de esta forma. In es dentro, on es sobre, y at es como a la par, por lo menos ahorita. Entonces, es como estar en el lugar. No estás dentro, no estás sobre el lugar, pero estás en el lugar. Pero cuando digo, ¿cómo digo que estoy en casa? Ah, I am at home. Yo estoy en casa. I am at home. ¿Ok? Entonces digo, I am at home. ¿Por qué? Porque así es. Es decir, a veces usted puede decir, mire, pero yo estoy dentro de mi casa. Sí, pero la expresión para decir que estoy en casa es at home. ¿Ok? At home. ¿Cómo digo voy en camino? I am on the way.
Voy en camino, okay? I am on the way. Estoy en, voy a caballo. I go on a horse. Estas son las expresiones. Igual, como le explicaba a alguien la última vez, creo que a Michelle, le dije con el diccionario, con la Biblia de los lingüistas en mano, con un diccionario, que ya cuando usted pueda investigar más, se va a dar cuenta que se va a quebrar más la cabeza. Así es que vamos mejor acostumbrándonos. Some of these expressions, they have to be learned by heart. O sea, algunas de estas expresiones tienen que ser aprendidas de memoria. No es que mire, pero es que yo creo que es más general. No, algunas de ellas son aprendidas de memoria. Eso quiere decir que es así, que no hay más. Pero es que mire, no hay más. Pero es que no hay más. Simple y sencillamente son algunas expresiones que existen. Hay gente, por ejemplo, bueno, Renata creo que es comunicadora, pero hay gente, por ejemplo, y yo me recuerdo que la gente andaba debatiendo hace años, me recuerdo yo de algunos que conocí que andaba debatiendo, que decían, ¿es un vaso de agua o un vaso con agua? Y la gente, sí, es que no, mire, pero al final la Real Academia de la Lengua Española, o la RAE, perdón, de la Lengua Española, dijo que igual era decir un vaso de agua. De hecho, que la expresión más correcta sí era decir un vaso de agua, porque se refiere al contenido que está dentro del objeto. O sea, digo esto para entender que así es también. Hay reglas en el idioma inglés que aunque usted diga, mire, pero es que yo creo. No, aunque usted crea, lo siento, así es la regla. Ahora bien, aquí podemos, ya aquí hay algunos ejemplos. Cuando dije at college, at reception, at the forum, at the cinema, por ejemplo, nadie ha preguntado, todos se lo saben. ¿Alguien que quiera preguntar de las palabras que están aquí? No, todas se las saben. No. Sure. Esa que dice at the forum. Es en el fondo. Sí, pero sí, una vez más, Renata, a veces de acuerdo a veces al uso tiene otros contextos la palabra, pero en este caso es al fondo, ¿no? Es en el tope, es como la parte de abajo, es at the bottom, es como, vaya, por ejemplo, le voy a poner un caso, ¿cómo se llama donde vive? No sé si ustedes son así, pero ¿cómo se llama donde vive Bob Esponja? Where does Bob Esponja live? Bottom. ¿Cómo? Bottom, el bikini. Bikini bottom, ok. ¿Por qué se llama así? Porque es en Spanish, fondo. Exacto, fondo, es fondo de bikini. It's bikini bottom. Eso es, ajá, another one. Solo Renata se atrevió, ajá. In the profession, in a row. In a row. Es una expresión que se dice como en una ronda. Como en una ronda. Una ronda. Aunque si estás, por ejemplo, en un lugar, es en un redondel. Ah, ok. Es una rotonda. Rotonda. Ajá, es una rotonda, lo que aquí en español le conocemos como la rotonda. Así como cuando va en el map. Toma la siguiente salida en la rotonda. Toma la salida número 2 en la rotonda. That's it. That's in a row, okay, in a rotonda. Ajá, another one. Guys, don't disappoint me. You are very. Ajá. Like it's in the building. In the building. Building. ¿Cómo se pronuncia? Building. Building. Quítele la U. Quítele la U. Building. Exacto. Building. Exactly. Quítele la U con eso. Ahí estamos. In the building. O en el edificio o en la torre. María José, problemas de conexión. También Alejandro, problemas de conexión. My God. Teacher. Hi. Y la que dice on a ship.
What's the meaning of on a ship? En un barco. Ship. Exactly, on a ship. Es en un barco. Dice, cuando dice on the page, sobre la página. Dónde? Sí. On the page, sobre la página. Aunque, ya vamos a ver el contexto, porque lo que pasa es de que, al igual que ustedes, a veces, ahorita vemos a qué se puede referir lugar. Porque el problema a veces es que ya cuando se buscan las palabras, nosotros page quizás lo conocemos así como solo página, pero puede ser que se refiera a otra cosa. El ruido en the page. Veamos. No, pues. Ajá. No tiene más synonyms. I mean, puede ser una expression. Once I have a cheat, I yield to call to mark the page. Sí, es en la página. Es el uso. An important event or period or period. Podría ser. Se refiere, puede ser cuando, aunque siempre es más para otra cosa, pero se refiere, bueno, en computadora se refiere a un evento, una página en la historia, pero eso ya más o menos. Veamos. Sí. No, no tiene, no sé por qué la ponen aquí como una place, pero es en una página. Así se pone on the page. Sí, porque en el diccionario aquí más así, page, one side of left something, the entire leaf was printed, a single sheet of paper, a noteworthy or distinctive event or period, printed type set range, a relatively small block, main secondary stretch up to about 1024 words. No, there is no. Okay, that's it. Pero si no, vamos a ver. Lo que pasa es que a veces también los diccionarios no registran algunas sayings o algunos dichos comunes. Como le decía, si usted busca what's cookie en un diccionario, le va a decir, what's cookie? I mean, pero what's cookie es una forma de saludar. ¿Ok? Muy informal, pero es una forma de saludar. Veamos entonces. We have seen the example. Ya vimos los ejemplos. Alejandro, nice to see you here again. And even Michelle, that I think so that they are having problems with the internet. Ok. Esas son, pero there exist some extra, I mean, existen algunas otras prepositions of place. Igual, una cosa voy a hacer aclarado acá. Yo le doy, digamos, lo más vital. Ya luego usted, si quiere investigar, you can make a good research in about English and you're going to find any other words, any other meanings that maybe I don't show you. And I didn't show you, not because I don't want you to learn. I didn't show you maybe because we don't have enough time to show you this kind of expression or another word. Let's gonna see, it's gonna share our screen again. No, that's it. Oh my goodness, those are the same. Oh, that's it. Those are another prepositions of place. Sorry, that it's very cute, the slide. That is on, the dog is on. You see the dog is in, the dog is over, the dog is under, the dog is in front, behind, between, around, through, next to, near, far. Oh, take it easy. It's gonna, from to, yes, this one we are not gonna use. Down, yes, we are gonna use down, up, and among. These are the most common. I mean, there are another one, okay? There are another that they are not here.
I cannot teach you here all of them, even if you see in your manual, in the unit number 4, you are gonna find just this preposition of place you are gonna find in your manual. I don't remember the number of page, but they are there, they are there. That, the first thing that appears in your manual, I think so, that is a map. Then you have to know another prepositions of place that maybe don't appear in your manual. That's why I'm showing you this preposition of places, okay? Mm-hmm. Okay, let's gonna make a kind of dynamic, and let's gonna ask, where is the dog? Okay, as by example, I got here Reinaldo asked to Daniel, the question is, where is the dog? Y Daniel va a responder con la primera, yo voy a decir on, y luego así, para que vayamos ensayando. Reinaldo. Where is what? Where is the dog? ¿Dónde está el chuchito o el perrito? Pues la mascotita. That is, where is the dog? Okay? Where is the puppy? Yeah, also, vaya, the puppy. ¿Dónde está el cachorrito? También es una expresión. Muy bien, Daniel. Sota. ¿Ah? Where is the pet? Podría ser donde está la mascota. Pero vamos, Reinaldo. ¿A quién? A Daniel. Daniel. Yeah. Where is the pet? Exacto. On, Daniel, la primera, on. On, it's on. Ajá. No. No, respondamos no. Completo. The pet is on the box. The pet is on the box. Exacto. The pet is on the box. On the box. En la primera está on, vamos. Daniel, a Claudia. Claudia, where is the puppy? Where is the pet in? ¿Qué le faltó a eso, Claudia? Vamos, está bien, le faltó el verbo nada más. The pet is. The pet is, así, is it? No, the pet is in the box. Ajá. The pet is in the box. The box. Esto es una caja, señores. O eso quiere simular. Es una caja. Caja, how do you say caja? Box. Okay. Ok. Ok. Claudia, tu Carlos Alberto. Alberto, a Carlos Alberto. Yes. Buscándolo, ustedes dónde lo ven, ¿verdad? It's there. Believe me, it's, he's there. Carlos, where is the dog? The dog is over the box. Exactly. Muy bien, Carlos. Carlos, tú, Michelle. Michelle, where is the dog? Dog is under the box. Excellent. Michelle, tú, Aida. Aida, where is the dog? The dog is in front of the box. In of front the of the box. The dog exactly. Is on. No. The dog is front of the box. In front of. La expresión aquí es completa, Aida. Is in front of. In front of the box. Exactly, Aida. Aida to Silvia. Silvia, where is the puppy? Where is the puppy? Oh my God. Where is? The puppy. It is behind. Exactly. Behind the box. It is behind the box. Muy bien. Aida to Renata. Perdón, Silvia to Renata. Perdón. Renata, where is the puppy? Puppy is between in the box.
Between the boxes. Aquí son the boxes porque son dos. Ah, son dos. Me tocó la difícil, Renata. So sorry. I mean, son dos. Recuérdense que, bueno, eso lo van a aprender más adelante, pero como son dos, son en boxes en este caso. Between the boxes. The puppy or the dog or the pet is between the boxes. Okay. Renata to Xiomara. Xiomara, where is the dog? The dog is around it's the box. Around the box, nada más. Around the box. Exactly. Xiomara to Bernardo. Esta nos vamos a ir. Bernardo, where is the dog? Exactly. The dog is next to box. Next to the box, okay. To the box. Muy bien, Bernardo. Bernardo, tu Consuelo. Consuelo, where is the dog? ¿Cuál es? Oh. The dog is on the near the box. Ah, okay. Va. Esta es más difícil, Consuelo. The dog is near the dog, porque es otro perro. Está cerca del perro. Ajá. Near es cerca. Near. Ok. Close es más cerca. Dígame. Near the other dog. Could be. Near the other dog. But you also you can say the dog is near the dog. El perro está cerca del perro. Como no sabemos nombres, podríamos decir cerca del perro o también de el otro perro. Perfecto. Solo que el problema, Bernardo, es que no sabemos cuál es el otro. Oh, okay. So that's the problem. Which is the other, okay? No sabemos cuál es, si este o este es el otro. We don't know, that's why. Okay. Mm-hmm. Veamos. Que aquí me he preguntado Anadelmi, don't hide, please. Anadelmi. Ah, no, pero ¿quién preguntó? ¿Hasta quién me preguntó? Ah, sí, a mí me preguntó Anadelmi. Perfecto, Consuelo, a Anadelmi. Anadelmi, where is the dog? Maybe they have problems with the audio, Anadelmi. Okay, it's there. Where is the dog, Anadelmi? ¿Dónde está el perro? Ajá. Y ahí construimos la oración. The dog is far. That is far. The dog is far. Lo mismo que Bernardo dice, podríamos decir del otro perro, pero far means far, ¿ok? Lejos, exacto. Ah. Por eso están acá. Away. Ajá, le falta el away, far away. Es una expresión, exacto, pero es más. Far away, exactly. Esta casi no se usa. Vamos a dejar true es a través de, down es abajo de, up es arriba de, y among es entre, pero es, ¿cuál es la diferencia entonces entre between y among? Among the person or the animal. No. La diferencia a veces pasa más entre cuántos. Between es casi siempre entre dos. Y among es más de dos. O sea, está en el montón, está among. Among us, entre nosotros. Between es casi así como cuando hay tres, between you and me. There is a wall between you and me. Hay una pared entre tú y yo. Something like that. Okay, thank you. That's it. Okay. That's it. Let's gonna stop share screen. Dejo de compartir. Y esas son la mayoría. No son todas. Una vez más. Above, por ejemplo, falta. Above. Que también es sobre. Entre otras, ¿no? Porque
there is a lot. Pero estas son las más comunes. Posiblemente van a encontrar otras ya cuando lean, ya cuando hagan algún ejercicio. But there is no problem. Es que mire, estas vimos, claro, pero there are many, okay? Hay muchas otras. There are many others that maybe we cannot study because we don't have the enough time to do that. Okay. Let's work. I mean, show picture and ask the preposition of place of the A object in each picture. Hey, we did that. We do very well. Okay, let's take 15 minutes before the next activity and I'm gonna start to share the page. Okay, ya vimos las preposiciones. Vamos a empezar ahorita una vez más con las preposition of place. But first vamos step by step. First we're gonna start to work with at. Okay, let me see, where is my drive? I cannot find my drive, that's it. Right. Okay, vamos a hacer grupos. As always. Sesión de grupos, vamos a hacer four. Mm-hmm. ¿Qué van a hacer? Just complete, okay? And after I'm gonna ask you. Pero este es largo. No. So, no vayan a entrar todavía, voy a detenerlas. Bye. Vamos a hacer algo. Ya habían entrado algunos, pero lo voy a tener. There are four exercises, okay? Room number one, it's gonna work with exercise number one. Room number two, it's gonna work with exercise number two. Room number three, it's gonna work with exercise number three. Room number four, it's gonna work with exercise number four. After, when we have finished to do our exercises, you are gonna help your other classmates to complete the full exercises. En esta clase no participo yo más, de aquí en adelante, y cada equipo va a hacer sus ejercicios y luego va a ayudar al otro equipo a completar. Yo me voy a meter si hay que corregir. Do you understand? Yes, I understand. No, pero, pues no. Eso es para la siguiente actividad, ya me estoy adelantando. I don't know why. Let me see. Es que creo que es preposition of place. First is in or not. Compartir, no. Enviar copia vía WhatsApp. That's it. No. Okay, let's check. Veamos, ahí está. Ah, pues sí, esta es. Exactly. So, there you have. Voy a iniciar todas las salas. Sala 1, exercise number 1. Sala 2, exercise number 2. Sala 3, exercise number 3. Room number 4, exercise number 4. Okay? Start to work. Okay. Go to your breakout rooms. Help between yourself. And after, you are going to share with your classmate how to answer the exercises. Okay? Okay. Consuelo, you have to go in. I mean, just you are missing. Three, just one is by four. Try to say it in English, okay? First expression, you are number one, as by example, put in the right preposition. Okay. Of place. There is a review. Ahí hay una pequeña pirámide que demuestra más o menos cuándo se usan, ¿ok? Places
at home, the store, at, on the street, in the world, in China, in there. That's it. Then put the right preposition of place. Don't worry if you commit mistakes. Now, I mean, you can say, it's in the kitchen. Okay. I don't know. Could be on the floor. Could be in Japan. I don't know. Could be at work. Could be at home. I mean, ustedes van a ir contestándola. No se preocupen. If we commit mistakes, you have to do it. And after we are going to check, I have all the answer of the page. There is no problem. Okay. And after we are going to discuss. Do you understand? Yes, teacher. But, we are on the same. Okay, thank you. Yes, we do. Please try to speak in English. Just is my own asking. Okay. Mm-hmm. Uh-huh. Number one. In the one is in Christmas. Mm-hmm. Pues eso está fácil porque son de tiempo. Está fácil, ya vi, para ustedes. No, qué chido. Oh. ¿Qué tiene esa parte? Bueno, vamos a ver luego. Si tienen la 4, porque preparé 4. No, déjenla ustedes entonces. Y les voy a cargar más, no se preocupen, porque hace de tiempo. Váyanse a lo último, que no lo asigné. Teacher. Es que lo primero está muy fácil, hombre, ya lo vimos, ya eso es piece of cake for you, es el pan comido para ustedes. Okay. No van a aprender lo otro, ya saben, este hit, ya está. Ya lo había resuelto Daniel, pues ya todas las había puesto. Entonces, number 4, teacher. One. Exactly. Jack number and four. Mary leave. Acá arriba tiene, aquí arriba tiene, por ejemplo, arriba está la pirámide que demuestra un poquito cómo se usan las de lugar. ¿Ah? Por ejemplo, ya saben que at home, en la tienda, yo ya dije también que otra se usa at on, es generalmente para calles. In es para decir in. Recuérdense también de aquello que enseñé. In es más general, on es un poquito más específico. Es específico y ad es todavía más específico. O sea que okay. Jack and Mary live on, in, at. Number 4, ¿verdad? Sí, ejercicio número número 4. No, 5. 5, tiene razón, es cierto. 5. Perdóneme. Sí, tiene toda la. Ya también ya lo respondió. No, viste, Daniel. Así que chiste. No, mentiras. That's a number. Váyanse al número 5, vaya, para que aprendan más ustedes que los demás. Porque el 4 ya lo di. No se preocupen lo que hagan, tranquilos. Aprendan. Si solo 10 de los primeros hacen, con gusto. 10 está bien. Son 20 gaps ahí. Si solo 10 hacen, there is no problem. Ok. Sí, live in. Live in. Ya le dije la respuesta y está pensando todavía. Jack and Mary. Live in a small town. I'm leaving. Nelly llegas. Vaya, miren, ustedes qué salas son, la 2. Se las voy a asignar aquí a Nelly, miren. Ah, pero es que ustedes tienen. Sí, ustedes tienen. Se las voy a asignar aquí a Nelly. Va, viene Nelly. ¿Para qué? Yo creo que. La jefa, no. Consuelo. ¿Ah? Consuelo. Sí. Ah, no, mover a. Sí, a la 2. Sí. I'm leaving. Flor Sánchez no ha entrado. Me voy. Para nunca volver. Y nada, el ahí está.
Problems. Mister, dígame. En la second. Ahorita. Que no miraba. Número tres. My friend works at art in the dog center. My friend works. Bueno, usted póngalo ahí y ya se lo voy a corregir. De todos modos, aquí tengo la respuesta. Pero esa es la gracia, que se equivoque para decir, ah, no era así. Se trata de los errores que de los aciertos. Lo que pasa, Reinaldo, que usted como hombre de negocios sabe que se aprende más de los errores que de los aciertos. El problema es que los errores son caros. Carísimo. Eso es lo único. Por eso, pero sí o no, ¿de qué se aprende más? ¿De los errores o de los aciertos? El que nunca se ha equivocado nunca aprende nada. Exacto. Lo único es que son carísimos. Un error a veces puede desmoronar algunas cosas. Así es que no se preocupe. Usted póngale y vamos a ir discutiendo point by point. ¿Ok? Bien. No morir, vamos poniéndolo así como ustedes, de acuerdo a la teoría. Y solo dos han quedado aquí. Mire, qué galán. At the corner. Ana tiene problemas con internet. Ana Delmi siempre tiene problemas ahí con el inter. Quizás es de datos, ¿verdad? On my birthday time. Sí, ahí hay algunas mezcladas. De hecho, casi todas son. Ah, quiero ver. Nosotros ya terminamos. Solo ya estamos revisando. ¡Eso! Bueno, pero si quieren, pueden empezar. Voy a dar 50 minutos más. Pueden empezar con el ejercicio 5, que no se lo ha asignado a nadie. Okay. O sea, sí se lo asigné a alguien, pero porque el 2 no, el 2 era de tiempo, pero lo pueden discutir y ahí vamos a ver quién. Uh-huh. Cómo vamos aprendiendo between ourselves, ok. Okay. Dice, read the text and put in the right preposition. Excelente, Aida. No, hombre, me va a quitar la chamba a usted. Lo que pasa es que a veces lo digo, pero no sé qué digo exactamente. Bueno, pero ya ganó puntos en la pronunciación. Thank you. Read the text and put. Put es poner in the right preposition. And put in. Así es la expresión, put in, es poner, put in. Lee el texto y coloca, es colocar la preposición correcta, put in. Read, leer entonces, ¿verdad? Exacto. Ok, a veces por deducción, como usted dice, que no hay que tratar de traducir, eso ha sido muy bueno. Es más interpretar, sí, es más por deducción. Más de alguna vez va, puede... puede deducir algo tampoco que no sea. Ahí hay que tener cuidado, pero ni modo. Parte del aprendizaje. Jack and Mary live ese es número uno. Live on a small town. Jack bueno, yo pensé que era in, living, pero bueno. No, pero usted póngalo. Pues no se preocupe. Va, dele. No se preocupe. De todos modos, the teacher has the answers, okay? Okay. I got them. Shelf. What is shelf? Dígalo, Bernardo, don't worry. Concha, algo así. No. ¿Ah? Concha, the shelf? No. ¿A dónde está? Number three. There's some coffee. The shelf. Son estantes. Dice. Ya lo buscó. Son estantes. Estante, dice Google. Bueno, es que de hecho, shelf es estante. Estantes es shelves. Porque ese es.
¿Ah? Concha, ¿cómo se dice? No es se shell. Dice shell. No, ese es shell. Así como la gasolinera de antes. Shell era la gasolinera de las conchas. Por eso es que era como una concha. Shell. Sí, sí. Ajá. Y ese de Copper. Es también algo así. Ajá, there is some coffee and shell in the cupboard. Es como taza. De hecho, que es algo así como un pichel cupboard, ¿sí? Ya. Se lo rijo ahorita así como con detalle. What's the meaning of cupboard? Oh my God. Cupboard. To be very exactly, cupboard. Okay, English cupboard. A closet. Pues no. Realmente eran de los closets de antes que tenían, que a la gente le gustaba mostrar la estantería china, la vajilla china, la que le decía a su mamá, no me la vayas a quebrar, le decía a su mamá. No me la vayas a quebrar. Como los que ahora le dicen chineros, no. Es de hecho que de ahí viene el nombre. De ser chineros porque mantenían la estantería china. Es un closet con estantes para platos y tazas, y a veces comida. De hecho, esos son los chineros. Y por eso es que le dicen chineros. Porque ahí la gente mantenía la estantería china. Ahí mostraba los platos de la dinastía Ming y de la dinastía Qing. Eso es. I'm leaving, guys. Continue. Okay, teacher. Thank you. Okay, but I have to finish the sessions because I have to go for the attendance and after we go again, okay? No entendí, pero ok. Que voy a cerrar todas las sesiones, pero y porque tengo que pasar lista y después venimos otra vez. Okay. Ay, sí, ya se hizo la hora. Translation. Cupboard. Anna, tell me. Okay, guys, welcome again to the principal, to the main session. I have to go for the attendance, okay? That's why we have to stay here again. Hola. Hello. Hola. Hi. Disculpa que me estoy tocando el inter, quizás porque está muy oscuro. No se preocupe, Ana, que me han estado diciendo ahí, me han estado diciendo los chicos eso. Tranquila. Qué bueno que sigue con nosotros. Lástima a veces que la plataforma está y los registros. Pero bueno. Albanelli Reyes Villegas. Present, teacher. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. Ya no pudo estar, pobrecito, está teniendo problemas con el inter. Ana Delmi Herrera Morales. Present, teacher. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Consuelo del Carmen Rivera Molina. También tiene problemas con el inter. Oh my God. No está aquí. No sé qué le pasó. Consuelo, tengo problemas con el inter. Justo ahorita que le iba a pasar lista. Oh my God. Ok. Veamos. Henry Jonathan Martínez Cuellar. No. Isabel Beatriz Joya. No. María José Guerra de Guevara. Michelle Alejandro, Michelle Zugo. Veamos, Roberto Edmundo Hernández González. Mensaje, cabal.
On time, is that? He has to be on time. Oh my God. Just... Okay. Xiomara del Carmen Castro de Gómez. Present teacher. Okay, very good. No se ría, teacher. So sorry, Roberto. I'm just waiting for your message when I say your name. That's why I'm smiling. I cannot avoid, okay? Okay, so as I was explaining to you, como les estaba explicando, esas son las preposiciones. Ya vi que empiezan a dar complicaciones porque es cierto, realmente más que tenemos que en algunos sentidos de algunas de ellas memorizar su uso. Algunas les puede hallar lógica, pero algunas otras son solo memoria. Es decir, yo tengo que saber, ahí es igual más adelante. Emocionese con esto, va a aprender los phrasal verbs, que son verbos unidos con una conjunción, con una preposición. Como por ejemplo, cuando yo dije que desvelarse, ¿se acuerda cómo dije que era desvelarse? ¿Quién se acuerda? Por ejemplo, es stay up. Y esa es la expresión. Así es casi el verbo. Stay up late. Eso es casi desvelarse. Entonces el verbo en sí es stay up. Pero eso ya es un phrasal verb. Digo esto para que entiendan que siempre hay más que aprender. Ok. Vamos a pasarle lista a la señorita Rivera Molina. Ok. Muy bien, señorita. Perfecto. Es que just you were missing. Entonces, eso es. Por eso de que a veces, aunque a usted le parezca que es in, la expresión en inglés ya está dada como un at. Y eso es así. Por ejemplo, en las calles, ya en las calles es on. Mire, pero es que yo creo que las calles son más generales. Podría ser para usted, pero es on y es on. Y en inglés sigue siendo on. Y así usted se vaya a meter allá a Oxford, a Cambridge y decir no me parece. ¿Ah? Así es. Entonces, muchas de ellas son... by heart, es decir, son memorizadas a puro pulso, a puro así como las tablas, pues. ¿Ah? De las tablas no hay chance. Usted dijera, mire, 4x4, yo creo que es 15. Nada, 4x4 es 16 aquí en cualquier lado. Entonces, that happens. Ok, solo para pasar lista, volvemos a los grupos, luego vamos a discutir el ejercicio, luego hacemos otro. Nelly, welcome. Xiomara, welcome. I think so. Anadelmi, welcome. Okay. Let's go again for our, for do breakout rooms. Iniciar otra vez. You have to continue with the exercise, okay? Now I'm gonna ya las asigno ahorita, estoy asignando las señoritas. Quiero ver. Ya está asignada Ana. Ya están asignadas las dos, señoritas. You can go to your breakout room. Consuelo, you got problems with the internet. Si ya terminaron con el ejercicio, voy a mandar ahorita el ejercicio nuevo. Ok. Porque lo leía.
Hi. Una consulta. En number 10. Number 10. De la primera parte, ajá. Uh-huh. De la, bueno, de la 1. Uh-huh. Este, dijimos que todas las calles eran on. On. Ajá, pero esa tiene un número. Y en el ejemplo de la pirámide dice que es at. Ah, porque ya tiene número. Porque ya es más pero específico. Pero ese está bien en at, ¿verdad? Sí, porque ya tiene número. En la calle. Ah, okay. Ajá. Generalmente cuando tiene número. Vuelvo y le digo, va a encontrar cosas que a mí me parece, pero hay cosas que así son. Es eso, pues, por ejemplo, vaya, lo que ve es, vea la diferencia. En on dice on or in street, solo el nombre de la calle. Pero uh-huh. cuando ya dice el número, dice, de hecho, dice la misma calle, solo que con número. Uh-huh. 25 Orange Street, o 25th, sorry, la 25, o sea, la 25 calle Orange. Entonces, esa es la diferencia. Volvemos a lo que les decía, que uno es específico y otro es el más específico. Ajá. Ahora tenemos bien, pónganos 10. Uh-huh. Excelente. Ahorita ya les mandé el nuevo. Ay, sí, eso estoy viendo. Se lo voy explicando. El nuevo es con exacto y es con, ya volvemos a los que vimos después, como este, in front, next to, todo eso. Entonces, eso, porque ya después me van a tener que describir un poquito dónde está su trabajo. Y para eso es, Renata, o sea, es decir, el aprendizaje es que lo vaya poniendo explícito. Por cierto, Renata, la verdad es que a usted le toca quedarse hoy. Sí. No. Mis 10 minutos de dormir más. So sorry. Sí, lo pasé pensando desde el viernes. Y yo, ay, el lunes me toca quedar. Pero ni modo. I mean, but you can ask whatever you want, pero puede preguntar y puede solventar sus dudas. Sí, eso sí. Okay, then you have to start to work on the map, okay? Okay. Si ya están aburridos y ya terminaron lo otro que dice Renata que les ponga 10, you can go to the map. Sí, ya ahí no lo borre, déjenos ese 10 ahí. Of Temple. Vaya. Of Temple Beach Hall. Sí, ya les mandé la segunda hoja porque sé que algunos grupos ya estaban aburridos, que habían terminado y que no sé qué, que son muy rápidos. Daniel ya había contestado todos los ejercicios. Entonces, por esa razón, mandé ya el otro ejercicio, la otra hoja. Pero que estén buenos, no sabemos, Ticho. ¿Ah? Estén buenos, no sabemos. Pero hace el intento el hombre ahí de contestarlo. Estamos leyendo, a la chiripa salen varios buenos, además. Más vale cometer errores, ya lo dije. Usted que también es Jeva, sabe que de los errores se aprende. Si sabe cuál es el problema, y si no, pregúntele a Claudia, que todavía peor en su área. De los errores se aprende. El problema es que son carísimos. Aquí no se los cobran. ¿Ah? Así que aquí lo puede cometer con toda alegría. Pero, mire, teacher, pero todavía aquí falta que explique el at, it y on. Fíjese que en lugares, eso me confunde. Sí, ya lo expliqué, pero igual voy a dar una retroalimentación. Porque fueron los primeros minutos de las clases, Nelly. Uh-huh. Pero igual, yo de todos modos, por eso, con gusto al final, vamos a resolver las dos hojas entre todos para ir explicando, ir diciendo. Aunque en la hoja, Nelly, tiene una pirámide arriba, por ejemplo, en donde más o menos se basa la explicación. Una vez más, el in es más general, el long, por ejemplo, ya es más específico, y el at es todavía más específico. Por ejemplo, es algo así como un satélite. El satélite se posa, por ejemplo, in China, en un país, por ejemplo. Ajá. In China, eso in es China. General, in China. Luego Ajá. se va a una calle más específica, on
y ahí mismo dice en la pirámide, on the Orange Street, ¿ok? Sobre la calle Orange. Y encima ya todavía no se va solo a la calle, sino que enfoca la casa. Y la casa es at. At, y ya es con número. At 25th Orange Street. Pero cuando habla de el mar y la playa. In the sea. ¿Qué pasa? El, el, digamos, en el mar es general. La vida es más sabrosa. ¿Cómo es? Sí, cabrón. Pero cuando hablamos del mar, o sea, está hablando. El mar es más general. Sí, porque no está hablando exactamente de un mar, no dice Indio Océano Pacífico. Y cuando dice la playa. A ver, pero ya expliqué también que aunque esa es la regla, están algunas expresiones que ya están dadas por el idioma. Y cuando usted habla del mar, es at the beach, no es in the beach o on the beach, at the beach. At the beach. Exacto. Ahora, sí. At. Sí. No es on the beach. Igual que. Depende, volvemos al caso. Pero o sea, ¿de qué? Muchas veces de el contexto, muchas veces de si la expresión ya está dada. Por ejemplo, ¿usted dónde está ahorita? Está en su casa. En mi casa. Exacto, pero ya le dije yo a Daniel que la expresión, ¿cuál es? Daniel, at home. At home. Exacto, ¿por qué? Porque es más específica. ¿Ah? Usted no dice, ojo, usted no dice I am in home. Generalmente dice I am at home. Aunque esté dentro de su casa, que in es más general y también puede ser dentro, pero no dice I am in home, generalmente dice I am at home. Y me va a decir, mire, pero es que yo estoy dentro de mi casa. Sí, but the expression is at home. Pero la expresión es, eso es at home. Ajá, en la casa, y digo en mi cuarto, in my room, sí, porque dentro de mi cuarto. Sí, porque está dentro de su cuarto. Pero es bien complejo, o sea, volvemos al caso que muchas veces es más, por eso digo que algunas expresiones son más memorísticas, que ya vienen así, ya vienen así dadas. ¿Ah? Es decir, no es, yo dije, creo, Daniel me escuchó decir que el inglés tiene 100 reglas y 1000 excepciones. Entonces, las excepciones. ¿Ah? Nos tenemos que aprender las excepciones. Exacto. ¿Ah? Exacto. ¿Ah? Bah, entonces. Ese es el punto. Entonces, estamos hablando que es at the beach. Exacto. Y es in the sea. Lo que pasa es que, perdón. In the sea es correcto. In the sea, pero volvemos. Por ejemplo, si yo estoy meramente en la playa, es at the beach. Pero si yo estoy acostado sobre la playa, es on the beach. ¿Me entiende? No mucho, teacher. Porque la playa, pero yo estoy ahí acostado en la playa, yo puedo, ajá, o sea, yo, porque específicamente yo estoy allí. Exacto, the beach. Vaya. Pero allá en the beach. Exacto. On the beach. Es generalmente allí. Si yo estoy sobre la playa. On. Pues sí, pero si está acostada en la playa, por ejemplo, es I am on the beach. Estoy acostada en la playa. Pero si estoy en la playa, es I'm at the beach. Estoy en la playa. Ah, pero ya estoy acostada. I'm on the beach. At the beach. Ajá. O sea que they have a lunch on the beach. No, porque no me imagino que estén tomando acostados el desayuno. Ah, no. At the beach. Ah, ok. Exacto. Entonces es at. Ok. Ajá. Entonces la night, chicos, es at. Yeah. Pero la 8 es in the sea. Ahí está. Ahí tenía duda yo. Ten. Ajá. Ten. Ok. In the afternoon. Ajá, ahí sí vamos en la. In questions?
Ya les mandé la siguiente hoja, decía. ¿Y qué van a hacer ahí? Tenemos las expresiones que vimos, the preposition of place. Tienen un mapa y de ir ubicando. Si ustedes ya terminaron el ejercicio primero, vamos a ubicar las cosas de acuerdo a cómo estén en el mapa. ¿Ah? Por ejemplo, the bus station is... Y tenemos, para las direcciones siempre usamos un lugar de referencia. Por ejemplo, si usted dice, yo vivo a la par del palo de mangos. Cuando llegue ahí, yo vivo ahí. O sea, eso es a los salvadoreños. Pero generalmente también en inglés tenemos que dar referencias de algún lugar. Entonces, vemos el mapa. Buscamos la estación de bus. ¿A dónde? Where is the bus station? Veamos, theater, firehouse, police, bus station. Ok. Podríamos decir que de bus station, ¿qué? Como ya me está dando... Ah, sí, es cierto. Police and cinema. Exacto, Michelle, exacto, porque está between. Muy bien, Michelle. Is between. Muy bien, porque ya le está dando el punto de referencia, solo coloco la preposition of place. Eso sí, ya terminaron el otro ejercicio, niños. Sí, yes. Ok. Y así, muy bien, Michelle. Vaya, pero la pregunta puede ser también, ¿verdad? Where is? Vamos a ir usando la pregunta. Where is? Porque eso están haciendo los niños arriba en el mapa. Hey, where is the bus station? Carlos, where is the bus station? ¿Qué me está preguntando? ¿Está en el número 5? No, pero... Todavía están en el ejercicio anterior, en las páginas anteriores. Están, no están en el del mapa todavía, no. Acabo de mandar el del mapa. Oh, sorry. No, se preocupen. Si no lo han terminado, sigan. Si no lo han terminado, sigan. Pero ya mandé, por ejemplo, este otro ya ejercicio, que es donde están las cosas para ir usando las otras preposition of place that we have studied today, que hemos estudiado hoy. Porque la primera página solo era in or not, ¿ok? Pero ya es, hey, please share the juice, coffee. You don't drink coffee, Aida. I drink water. I mean, it's better coffee. Coffee is better for the nutrition of the human being. No, you more don't agree. Time. You don't agree. No, de acuerdo. No, sí. Sí, sí, de acuerdo. Coffee is good for the nutrition of the human being. Sí, tiene antioxidantes el café. Ah, ok. Pero no tengo tiempo de prepararlo. Oh, my God. Y no hay como uno hecho en prensa francesa. De café. Solo señora. Me acuerdo de Entre Nubes. Ah, de verdad. Sí es bonito, pero fíjese que no. El de Starbucks de prensa francesa es bastante bueno. Lo voy a probar. Tienes que probarlo. Y uno fuerte. Es el único café que yo he sentido que te abre los ojos. O sea, es como tomar ambrosía, éxtasis. Ok. Ok. So, going to the exercise, eso es lo que tienen que hacer. Si ya si no han terminado la hoja anterior, don't worry, no problem. Pero si ya la terminaron, para que no se aburran, empiecen con este. Y empiezan, where is that? Y van poniendo las preposiciones. Aquí están algunas, ¿verdad? Pero recuérdense que yo ya enseñé algunas otras. Ok. Ok. ¿Verdad? Sorry, vayan preguntándose, use your English. Por ejemplo, si ya vieron la segunda hoja y ya terminaron la primera, where is the bus station? Xiomara, where is the... ¿No están trabajando en eso? Sí. Where is the bus station, Xiomara? Station. The bus station. The bus station is between the police station and the cinema. Easy, piece of cake. Ya ven, ya puede hablar inglés. Ya empieza a decirle, mira, está aquí en medio. Chaván con todos ustedes. ¿Ah? Ya ven. You don't have problems, pero traten de hacerlo preguntando, no solo. ¿Y la 5 cuál es? ¿Y la 4? No. Vamos, pregúntale, where is that? Y contesten, ¿ok? Try to speak in English. Okay. Where
Pero la uno y la dos me quedó ahí sin. On. ¿Cuál? The two what? Is on y la cuatro in. Cuatro, tres o cuatro. Dos, tres o cuatro. One, two, or three. One and two. One is in. Two is on. So, it's okay. It's okay. If you are working in the next page, try to. Si están trabajando en la otra hoja, traten de hacerlo en inglés. Where is the bus station? Where is the gas station? Where is the theater? Where is the hospital? Where is the supermarket? That's it, okay? No es solo, mira, y la cuatro, ¿cuál crees que es? Eso no, necesito, I need you to speak in English, okay? No solo, mira, yo okay. Cuatro creo que es, no, please, speak in English. Where is the church? Ah, the church is blah, 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 between the school, next to school, I don't know, I mean, but I need you to speak in English. Okay. Oh, but someone classmate don't understand. They have to complain about me. Who is so, the classmate? So explain in Spanish a little bit, teacher. Ah, no, pero en este caso ya estamos más fáciles. Solo es where is. Okay. Dicen el lugar que está localizado. Y de ahí tienen que buscar si está between, next to, ta, todo eso. Okay. Okay, teacher. Okay. In the second page is in front of opposite. Eso es lo que vamos a poner. In front, opposite, behind, next exactly. to. Okay. Okay. Exactly. Okay. Second to the image. No. Second image. The picture. Watch it. Yeah. That is the map. Yeah. Watch it. Second, watch it. Okay. Questions? When we use opposite. Hey, good question, Michelle. It's almost like in front of, es parecido a enfrente de. Lo que pasa que la teoría dice que enfrente de es cuando usted tiene enfrente algo y no tiene nada en medio. Opposite es cuando sí está enfrente, pero tiene alguna calle, por ejemplo, en medio. Por ejemplo, del estadio con la estación de gas. Déjeme ver el mapa. Gas es exacto, por ejemplo. Exacto. Ahora. Ese es opposite. Por ejemplo, la escuela está enfrente, está in front of the school. The store is in front of the school. La escuela está enfrente de la iglesia. Por ejemplo, si se ve, porque allí no hay nada en medio. Pero como dice Michelle, the gas station and the stadium, sí hay una calle, entonces es opposite. ¿Sí me entiende? Yes. Ok. The school is... The musician. Museum. No, musician. Next to. Ajá, pero musician es músico. Museum. 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 Sería next to. Exactly. Next to. Okay. Where is the church? Exactly. Where is the church? Es que no tiene nombre. Next to. Pero no es solo contestar, vayan preguntándose, where is the church? Where is, porque eso es lo que están haciendo las figuras ahí. Where is the school? Ah, the school is, where is the post office? The post office is. Pues sí, pero por ejemplo, Michelle le pregunta, Reinaldo, where is the post office? Y a usted le contesta, the post office is, I don't know, the park. Ok, y ya usted le pregunta a Reinaldo y le pregunten a Roberto, que escriba también Roberto, ya que no usa, ahí que use los dedos.
Roberto, we need to listen to you, Roberto. Post office. Sí, pero question in English, pregúntense en inglés, ¿qué de eso se trata? Café, where is the café? The coffee. Ajá. Where is the? The café. Ah, the café is, yeah. Es que café es como la sala. Coffee is the drink. Café es como el lugar, pues. How do you say? Café. Café. Sí, en este caso. Café es el lugar, la tienda. Exacto. Coffee es la bebida. Aquí es que le ponen coffee shop o coffee shop, pero un café es, ajá, es como el lugar. No, la bebida sí es coffee. Ajá, pero the café es... In front of the hotel. Exacto. Well, I don't know, you know, you are... I, good. But that's why you have to be asking between yourself. The café is... Mm-hmm. Cinema. The cinema... Cinema, the cinema, the cinema. The cinema... Excellent, Michelle. It's in front of park, of the park. ¿A dónde está esa pregunta, Michelle? Aquí estoy viendo la imagen. Pero verdad por que imagen. No, pero no está aquí, ¿verdad? No, por imagen. Creo que no. Bárbaros. That's the attitude, ¿ok? Que ya no vayan al papel. Es que no sé cuál contesté, o sea, sino que pregunten ya solo usando el mapa. I like it, ¿ok? Congrats. Thank you. Pregúntenle a Xiomara y a Silvia. Así preguntas, así cabal. No visto. Ahí está. Ay, sí. Todo este tiempo que solo habíamos tres. No, ahí está. Silvia, say hello, Silvia, to your group. No nos ha saludado. Hello. Es que a mí no me aparece. Ah, ahora sí, ahí está. Tengo la pantalla pequeñita. Del banco. Ah, oh. Uh-huh. Oh, my God. Es que no me entendí en español, teacher, se lo tuve que decir en español. El parque está es que behind. Se había perdido la dirección el compañero, teacher. No, Daniel se me había perdido, ya se iba para otro lado. Yes. Sí, sí, me equivoqué. Estaba buscando la iglesia, iba para el café. Behind, behind. ¿Qué es? ¿Cuál es? The fight, teacher. Six. Ah, la FAI. The park is... Where is the park? Pero pregúntense así, where is the park? It's... Ajá. Where is the park? The park is behind the bank. The park is... No. It's... The park is... Ajá. No, no está behind. Next to. Tampoco. No, ¿cuál? El parque con el banco. El parque exacto. Con el banco. Pues sí, va. Exacto, está enfrente. El banco está detrás del. El banco está detrás del parque, pero el parque está enfrente. No, no me esté confundiendo, teacher, pero... ¿Cómo no? Si es dice la que el parque está... Ajá. Frente al banco. Atrás del banco. Atrás no. Del parque. Vea bien la figura. Está enfrente. El banco está atrás del parque. Ok, ahí estamos bien. Pero el parque está enfrente del banco. Porque no está atrás. Mire, teacher, así está mi dibujo, mire. Aquí está el banco y aquí está el parque. Vaya. ¿No puedo decir que esté enfrente? Pues están en la misma cuadra. Están en la misma cuadra. No, pero es que está enfrente. ¿Sabe cuál es el detalle? Están en la misma cuadra. Sí, pero está enfrente.
O sea, decir, eso tiene razón. Usted está en la misma cuadra, pero está en frente. Same block, así voy a decir, teacher. In the same block, eso no, falta aquí. No, aunque no crea, yo tuve el mismo detalle de este y le voy a decir cuál es el otro. Opposite es el otro. Y yo dije, ¿cuál es la diferencia entre opposite e in front of? Opposite es que está completamente, está detrás de la esquina que está enfrente. Es que para mí opposite es como esquina opuesta. No. Para es de frente. Es también de frente. ¿Cuál es la diferencia entonces entre enfrente de y opposite? La diferencia es, y eso lo dice la teoría, porque yo lo estaba buscando, al igual hasta ahora me digné a buscarlo, porque dije, bueno, ¿cuál es la diferencia? Lo he enseñado, aunque no lo crea, por años, y digo yo, ¿cuál es? Entonces la teoría dice que opposite es lo mismo que enfrente, son parecidos. La única diferencia dice que opposite es cuando está enfrente, pero tiene una calle en medio. Enfrente. Es decir, que no sería esquina, es decir, que no estamos hablando de una esquina, enfrente de la esquina. No, no, porque la esquina es on the corner. Opposite es, por ejemplo, si usted vive enfrente de, o sea, la casa del vecino está enfrente y lo divide un pasaje, por ejemplo, ese es opposite. Poniéndolo aquí en el dibujito, es decir, que cinema está opposite. Admisión. Permítame. Ok. Ajá. Cinema está opposite de museum. No, no puede ser. No, no creo, o sea, no que tiene. The pharmacy teacher is opposite to the hotel. Opposite. Tampoco. Porque es decir, están ahí en calles diferentes. Ajá, aunque están en calles diferentes, pero son esquinas diferentes. Podría decir, es más fácil decir que el café está opposite de hotel. El café sí está opposite, porque aunque están enfrente, hay una calle de distancia, hay una calle que los separa. Ahora, el parque está enfrente del banco. Estos gringos no saben bien las direcciones. Están bien locos para decir esto, no. El parque está enfrente del banco. El banco, vaya, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo le explico? Nombre. Sí, no, con la lógica que usted lo puso, sí, ya solo se tiene que reformular las cosas. Sí. ¿Cómo decir? The hospital behind the museum, ¿verdad? The hospital, let me check, where is the hospital? Exacto. Ah, va. El hospital está behind the museum, pero el museo está detrás del hospital. No, the museum is in front of the hospital. Exacto, exacto. Está in front of, exacto. Así es. Pero mire, eso del banco con el parque no me cuadra. Eso no me cuadra porque yo siento que esta es una esquina y esta es la otra y está detrás. Pero bueno, si la ley así dice, pues no me cuadra. The firehouse is opposite to the police. Por ejemplo, the firehouse is opposite to the police. O sea, the firehouse is opposite. Lo que pasa es que... ¿Qué es firehouse? Me imagino que es como de los bomberos. Bien, fire station. Okay. Fire station, sabía yo. Sí, pero no, pero firehouse me imagino que ha de ser... Es un lugar más pequeño. No, ha de ser el británico. ¿Dónde dice? Ah. Puede ser, va. El británico es firehouse. Y ya se lo voy a comprobar. Bueno, digamos, vamos, between. Entonces, the park is in front at. Esa dijo, teacher. In front of la cosa. Espérese, estamos viendo ahorita. Espérese. Ajá. Sí, ya ve. Firehouse. Lo que pasa es que, ajá, es un noun, pero es lo mismo que fire station. It's the same. Firehouse. Ajá. ¿Cuál? Hoy sí. What was the question? Sí,
The fight teacher. The park is in front of. Yeah, in front the of bank. The bank. Yeah. In front. Yeah. No. Ir a Estados Unidos y dar direcciones allá se van a perder conmigo. Es posible. Okay. But even you have to try, pero aún así inténtelo. Ahí sí, ¿verdad? Oh. Es next to. What? The school is next to the church. 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 And no, it's behind. No. The school is, Michelle. Wait, what? The school is, where is the school? The second one. No, the last one. I mean, that is like casi tres arriba. The school and the church. The school is in front of the church. Exacto. It's in front, Reinaldo. The school is in front of the church. Okay. Exacto. Tire, Michelle, tire. Es la palabra y cómo debería de sonar. Which one? Estaba explicando sobre Word Reference, la página que me recomendó para... Ah, ¿y le ha servido? Sí. Básicamente bueno. Eso estoy utilizando en vez de Translate. Ah, to Translate. ¿Y cuál es? Ajá. Pero es cierto, lo que pasa es lo que le decía yo. Aquí me decía, bueno, le decía en el grupo en general, que también cuando usted usa Word Reference, ahí le aparecen ya los símbolos, los símbolos fonéticos. Entonces hay que conocer un poquito a veces de símbolos fonéticos para decir, así se pronuncia. Eso es lo que pasa, pero es bastante buena, te dan sinónimos y es bastante, digamos, es bastante académica, por así decirlo. Es que hay otras aplicaciones que son menos académicas. Por ejemplo, el Translator, Google Translator, mis respetos, papero. Para aprender ya un idioma así, digamos, y aprender un vocabulario serio, no sirve mucho. También hablamos de Duolingo. ¿Ya lo probó? No, es que Duolingo sí, no es tanto quizás como referencia de, digamos, de un diccionario académico. Duolingo es más como para establecer, ir estableciendo oraciones, ganando puntitos y cosas así. Uh-huh. Un diccionario académico, como le digo, es Word Reference. Bueno, ya después puede encontrar Lingui, por ejemplo, entre otros, pero Word Reference. Yo tenía uno en el teléfono pasado, pero no me acuerdo cuál era la aplicación. Esa trabajaba offline y te daba bastantes palabras también. No me acuerdo cuál es. Yo también usé, si no me recuerdo, Cake, creo que se llama. Pero es que Cake, es son como expresiones y luego sacaba como videos de series o películas de cómo se pronunciaba o cómo se utilizaba. Yo para no hacer. La he probado, Cake, he oído, pero sí. Algunas son bastante buenas, porque por ejemplo, ya cuando la oye en un contexto real, una expresión, ya es mejor que oírsela al teacher que no es nativo. But even, tiene que oírsela. Ok. Vamos a abandonar la sesión de grupos. Consuelo es en el buscador de Google, Word Reference. Yeah. What? Who says what? Daniel, es que está recomendando la Word Reference, que es la que yo dije aquel día, que en el buscador de Google la puede poner. Yo le recomiendo a ustedes que la pongan en español. Ahora, si usted dice, no, yo soy master, mister, y la pongo en inglés, póngala. Yo la tengo en inglés. Yo la tengo en inglés. A ver, no, yo la tengo. En español. Ustedes, en los dos lo tengo. No, es que a ustedes les da, digamos, traducción, me imagino yo. A mí ya me da definiciones, sinónimos, usos, etimología. Por ejemplo, la etimología de Firehouse, estaba viendo, viene desde el 1895. No es muy antigua, pero casi no se usa. Hay otras etimologías más
antiguas. De hecho, que solo para que lo tengan como referencia, se cree que ya, digamos que lo que se puede considerar ya como primero en inglés es un poema que luego se hizo película. No sé si alguien la vio. Beowulf. Ah, Beowulf, sí, que en la vida Ah, pues esa que se hizo película es el primer poema que se registra como dato del idioma inglés. Donde sale la Angelina Jolie. Exacto. Y Russell Crowe. Exacto. Veamos. Entonces, déjenme algo ahorita, veamos. Quiero ver si puedo darle acá. No. Bueno, vamos a dejar para... Por cuestiones de tiempo, vamos a resolver un poquito el primer ejercicio, luego el segundo, quizás solo algunas, y luego vamos, no sé cómo hacemos para, por alguna duda. Hagamos algo. Yo sé, vamos a hacer algo. Y vayan dándome las oraciones una cada uno desde Aida en la que tenga duda de la... de las que usted hizo con su equipo. Solo quiero encontrarla. Ah, pero está. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Aquí está. Aquí veamos eso. Escritorio. Acá, permítanme. No. Escritorio. Vamos. Ni modo, vamos a irnos. Ajá, Aida, en la que haya tenido duda. Teacher, the exercise one or two page. First one. Okay. Number four. And add it on or on where necessary. Permítame. Ahorita hay algo. Aquí está. Va. Number one. Exercise number one. Ajá. Nos tocó la parte cuatro. Okay. Number one. In the weekend. In the weekend. Pero eso ya lo habíamos visto. Era at the, is at the weekend. La expresión para the weekend es at the weekend. At the weekend. At the weekend. Sorry. Uh-huh. She's going to the conference. Number five. On a week. Number five, exercise number one, la número uno, les tocó parte número uno. Parte número cuatro, okay. Viendo number okay. Five. Number five, she's going number to a five. Conference in Spain, number five. Ajá. Fuimos on a week, pero a veces estábamos dudando si... No, pero week es para in. In a week. Ya, recuérdense que la expresión es in a week. ¿Con quién más estaba? ¿Otra alguien rápido? ¿Quién más estaba con usted? Carlos. Carlos, do you have any question about this one or tell me one that you doubt about? In the part six, part five, perdón. Uh-huh. Jack and Mary live in a small town in California. Jack and Mary live, in a small town. I told you, you don't believe me. It's in a small town, okay? It's in a small town. ¿Quién más estaba con ustedes? Y Ana Delmi, luego Consuelo. Okay, Ana Delmi, and after Consuelo. Okay, Ana Delmi, anyone that you have doubt? ¿Alguna que tenga duda? Salió y luego quedó Consuelo. Ah, okay. So sorry. Then, Consuelo. Oh, yo estaba con la parte 5 en el primer grupo y se me perdió el inter. Luego no, me quedé en la parte 4 con ese grupo, pero no, tenía duda ahí en la número 5. No la sacaron. Ajá. Ya, en la número 5. Ajá, tenía duda si era in o up, pero ya me dijo que era in.
in a small town. Sí. Bueno, ¿quién era grupo? Bueno, Reinaldo. Number three. Part number what? ¿Qué número de parte era? Three. La duda que tenía era en la number two, my friend works. Ah, okay. At Chemise in the down center. Let me see. Oh my God, what I did. My friend works at a chemist In the town center. At a chemist. Oh, so let me see those. Ah, pues no, pero quiero ver, es que tengo un problema aquí, como las tengo. Solo déjenme eso. ¿Sí? Bye. Número dos me dijo, ¿verdad? At a chemist in the town center. Vaya, bueno, in the town center. At in. Muchos de estos ejercicios, niños, a veces vienen los británicos. Por eso, por ejemplo, van a hallar algunas diferencias. Decir que no sería a, sino que sería in chemist. No, es at, luego es in, porque tiene dos. At chemist, in. Por ejemplo, esta palabra es la misma. Si ustedes la ven aquí, que acabo de escribirla, es la misma. Center and center. ¿Cuál es la diferencia? Que una es en Norteamérica y la otra es en Britania, podríamos decirlo. O sea, en el inglés británico. Es la diferencia. No vaya a creer que es palabra diferente. Center and center. O sea, es lo mismo. Entonces, pero a veces es como... bueno, esta creo que... Por ejemplo... Por ejemplo, esta, labor. Son las mismas, pero muchas veces los británicos hacen esos cambios. Somebody else, ¿quién más? Estaba con Michelle, estaba usted, ¿verdad, Reinaldo? Sí. Michelle. Five. Our train arrived. In York. Number five. In York, exacto. In York. Or meet us in the station. Yeah. At the station. At the station. At the station, yeah. At the station. Uh-huh. Who else? Roberto. No, because creo que Roberto estaba con ustedes. Si no, ¿qué grupo siguiente? Who else? Vamos a resolver esta ahorita. Y para mañana vamos a empezar, vamos a de entrada con preguntas. What is the church? What is that? ¿Les parece? Yes. Ok, mañana empezamos ya con la parte hablada de where is para que veamos el tema anterior de hoy, las preposition of place. Porque no creo que alcancemos a resolverla ya. Ajá. Siguiente grupo, who was? Quiero ver. Veamos. Number one. Who is speaking? ¿Quién está hablando? ¿Renata? ¿O quién es? Yes. Ah, yeah. Yes, sir. Very good. Okay. Number one, ¿en cuál, Renata? ¿Qué parte? Parte uno. Parte uno, part one. Ah, yes. You say in the kitchen. You say in the kitchen. Yes. In the kitchen. In the kitchen. Yeah, it's in the kitchen. Correct. Excellent. Uh-huh. Who else was with you? ¿Quién más estaba con usted? Who else was with you? Xiomara.
Xiomara. Daniel, no. Yo también. No, ya está, era más difícil. Eso. Bernardo. Silvia y Xiomara. Ok, excellent. Thank you, Renata. Doubt, Bernardo, Xiomara, Silvia, doubts. Una oración en la que tengan dudas. Todas están correctas. Es que en la que tenía dudas nos lo aclaró cuando entró al grupo, que era la calle, en la A y en la 10. Ah, excellent. Thank you, Xiomara. Número uno, teacher, es up the kitchen, como quien dice, a la par de la cocina. No, es in the kitchen. Ah, es que habíamos entendido que in the kitchen es como que estuviera metido en la cocina. Y es cierto, pero volvemos a que algunas de ellas, como le digo, Bernardo, ya son expresiones. En el horno, Bernardo. Lo que, no, pero es que a ver, lo que pasa es que kitchen es el cuarto de cocina, por eso es, o sea, es lo que se conoce como la cocina. Como ya dentro horno, de la habitación o algo así, ¿verdad? Exacto, no, son las partes de la casa. Ya cocina, bueno, depende, cocina se dice stove y horno se dice oven. Oven. Okay. Exacto, no es que está ahí en el oven, ¿no? Pero eso es, por in eso the, es. In the oven. Yeah, maybe in the oven, like a beef chicken. going around, okay? Roasted chicken could be roasted chicken, like a roasted chicken, como pollo rostizado. That's it. Any other question? In the kitchen. Ah, yeah, it's in the kitchen. Es que ahí estoy at home, me quedo en casa, yo estoy at home, pero ya dentro de casa sí, este, in the kitchen, in the garden, in the bedroom, por ejemplo, ya estoy dentro de la mayoría de los cuartos de la casa. Ok. Ok, sí. Ok, the last group. Oh, Nelly, take it easy. I know that you are tired. Ajá, ¿quién más? Ya dice que Silvia, any doubt, Silvia. No. Okay, who's the last? No, Silvia? No, I don't have any doubt. Excellent, you don't have any doubt. Very good. Let me see the group. Okay, who's missing? Who's missing? Nelly, Anadelmi, Claudia, y, I mean, they are missing. Okay, Nelly? Any doubt? No, in the first page, no, teacher. Okay. And the second one. And the second one is that I lost in USA. You were lost in the USA. Okay. Es que aquí estamos acostumbrados a decir ahí cerca del palito, ahí por el palo de mango, le dicen a uno. Ahí una casa que vea pintada de rojo, esa es la mía, le dice, y las cinco están de rojo, y uno tocando donde el vecino. Y todavía mira y conoce a fulano, no, aquí se ha equivocado de casa, fulano vive ahí a la par, le dice, esa es la casa de él, le dice, that's the problem. Teacher, dígame. La cuestión, fuera de todo esto, ¿qué significa por? What? Por. ¿Qué significa por? Como la canción Born in the USA. Born, ah, nacido, sí, es la misma que, sí. Ajá, es la misma que le dije yo cuando les hacía la pregunta, where were you born, ¿dónde naciste? Where were you born, esa es la pregunta, le dije yo que era la respuesta, I was born in. Yo nací en, entonces born in the USA es nacido en la USA. Ajá, born in the USA. En general, ¿ah? No dice en qué estado. Pero no, dice pero es USA que para no los dice... americanos es nacer en Norteamérica, o sea, es sentir.
que has nacido en ese país, sí. Pues, y todavía es peor, okay. Por ejemplo, para los ingleses. Para los ingleses es peor todavía. Si decir que nací en Norteamérica es peor, o sea, para los ingleses es como nací en Norteamérica, nací en Inglaterra y la reina es... Bueno, para decirles que hay, hubo hace poco un estudio, le hicieron una encuesta y no quieren que se retire la reina. Ya. Bueno, la única que sobrevive al fondo. A la pérdida del don. A ver qué sucede. Ok, guys. Den solo una cosa. This is an extra. Algo extra que les pediré. También aparte mañana rápido y vamos a tratar de gastar 15 minutos. Solo una pregunta, where, pero también vaya pensando cómo describe dónde está su trabajo. Apenas eso. No me vaya a decir por el palo de mango allá, debajo de un guayabo. O sea, ¿ok? Una dirección al estilo norteamericano sobre la calle tal, enfrente de, o sea, por lo menos que yo pueda llegar. ¿Ok? If no, como decía mi maestro, un marín estadounidense, we are fried. ¿Ok? You know? Si no, okay. We fritos. Are fried. Yes, no, con esas direcciones norteamericanas no llega. We are fried. Si no, we are fried o estamos fritos. Okay. Have a nice night. Always have been a pleasure for me. Please, si no ha enviado los papeles para inglés corporativo, please do it. I mean, necesito que siga creciendo en su inglés, que un día nos encontremos y usted, hey, you know, do you remember me? I was your student, now I can speak English like an English, something like that. That's it. Okay. Have a nice night. Please do your exercise, today's exercise, and see you tomorrow, okay? I hope everybody will be here again. Don't lose any class. Don't miss any class, please, because these are the last classes of the module. Okay? Bye. Okay. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night to everybody. Good night. Present teacher. Bye. Hey, I did the attendance for everybody, I think so. Nobody's missing. I forgot it. The last, but I think so that everybody's here. Bye. Bye. Now, so, bye everybody. Okay. Just Michelle. Hi, Michelle. Renata. Hi, teacher. Hi. I mean, do you have any doubts about the topics or about your English learning now? No, I have seen that you have understood a little bit. I mean, ha comprendido muchas cosas. He visto que ha avanzado. No sé cómo. ¿Qué le parece? Ah, sí. Me cuestan algunas cosas, como cuando usamos, déjeme ver, aquí tengo mis apuntes. Vamos a ver. Como buena comunicadora. Solo puras capturas de pantalla. Ah. No sé. A veces siento que lo entiendo, otras veces no. El do y el does. Pero dice que el do es como para primeras personas, ¿no? Exacto. En el I, you. Si lo quiere ver, pues para you, I, we, they. Ajá, así. Do es para you, I, we, y they. Y el does es para it, they, you, y we. No, does es para no. It, he, and she. O sea, do es para you, I, we, and they. Do. Y does es para it, he, and she. Así de sencillo. Ok, voy a copiar esto porque...
Luego se va al chat y no lo copio. Y vamos a ver qué más. Ay, es que me perdí una clase de eso también. Pero ya están en el YouTube, Renata. Lástima que me imagino que por su tiempo no los ha podido ver. A veces sí tengo un poco de tiempo, pero el internet del trabajo no nos deja ver YouTube. Ah, de verdad. Lo tienen. Ajá. Sí, lo tienen bloqueado, entonces. Hasta que vengo a la casa y a veces vengo un poco tarde. Y ataviado, quiero ver, me imagino. Sí, a comer para la clase. Ok. Ajá, prácticamente eso era lo que me cuesta un poco. Sí, pero esa es, o sea, es más la clave, decir eso, do you, do I, do we, do they, does it, does he, does she. Y lo mismo para responder. Y en el que pensé que iba a salir mal, había una parte de una tarea donde usaban are, is, are, is, en algunas oraciones. Pero el are es como para plural, ¿verdad? Es que así lo entiendo yo. De hecho, que es lo mismo que el do. El are es para you, we, and they. Are es para, veamos, permítame. Ay, no le puse comas, perdón. Are, you, are es para you, we, and they. Ah, ok. Porque yo lo hice así como más es para I. Y is más es para he. De verdad, es para she y para it. Ok. Si es que yo lo hice ese más fijándome en si es plural o es singular. Y que es lo mismo en realidad. Lo que pasa es que, ay, como le digo, bueno, no sé si a usted le es más fácil entender cuál es primera persona, cuál es segunda persona y cuál es tercera persona, le es más, no sé si por su, digamos, por su conocimiento lingüístico, le es más fácil entenderlo de esa manera. Por ejemplo. Sí, a veces creo que sí. Ajá, por ejemplo, el is es solo para terceras personas, es el verbo to be, pero solo para terceras personas. Uh-huh. Y el plural es el are, el plural del are, que es para you. El problema es que you en inglés es plural y es singular a la vez. Ajá, sí, es lo que yo pregunté la vez pasada, que estaba dos veces, ¿cierto? Ajá, sí, pues porque es plural y es singular. Ajá. Entonces, por eso. Y otra cosa que también me costó, ay, no sé, me costó un montón algunas oraciones que había en las tareas. A veces porque sí, yo la regaba, no le ponía el punto o el apóstrofe estaba malo. Ajá. Pero en otras ocasiones, ajá, era porque me cuesta un poco estructurar la oración. Vaya, pero por ejemplo, ahí está más fácil. Por ejemplo, usted debe saber que una oración generalmente en inglés siempre lleva sujeto. Si es una oración en presente, lleva sujeto, verbo y complemento. Por ejemplo, no sé, usted puede hacer una, haga una. Vamos a ver. Pero no vea sus apuntes, hágala. No, aquí estaba abriendo el chat. Ah, ok. Vamos a ver. No, pero no se preocupe, sino también voy a hacerla oralmente. Ah, ok. Como para decir, por ejemplo. Hoy cociné plátanos, por ejemplo. Ah, vaya. Bueno, lo que pasa es de que ahí hay dos cosas. Primero, ¿cómo? No, está bien. Pero, por ejemplo, para hacerse más fácil,
yo le digo, primero tiene que ser el sujeto. ¿Cuál sería el sujeto? Pues yo, I. Ajá. ¿Cuál sería el verbo? Cocinar es como que. ¿Cómo? How do you say? Cook. Cook. Y ahí va, échala, ahí va. I cook bananas today. Exacto. Yo cociné plátanos, así se dice en inglés. No hay diferencia entre banano y banana. ¿Ah? Y el today es como... Bananas y today son el complemento. Ajá. Vale, ahí estamos bien. Eso es así la estructura. Y cualquier oración, de hecho, que la en pasado, ¿cuál sería la diferencia en inglés? Que el verbo va en pasado. Y en futuro, que el verbo va en futuro con la agregación will. Pero no se confunde. Así es una estructura básica en inglés para decir un affirmative. Yo cociné bananas. ¿Y si fuera en futuro? Se va a meter en capítulo de ahorita, tranquila. Vamos a lo que hemos aprendido. Pregúntese, okay. Pregúntese, va. Preguntemos, ¿cómo diría? ¿Cociné banana, cociné plátano yo hoy? Que me pregunte como a mí misma, como dice el anuncio. No sé. El do. No sé. Recuérdese que es el do. I do. Exacto. I do cook bananas. Ah, el do para pregunta, ¿dónde va? Al principio. Ah, do... Lo mismo, la misma oración, solo que le pongo el do hoy. En lugar del I. El I siempre lo lleva. El I siempre lo lleva porque es el sujeto. Toda la misma oración, solo que le pongo el do al principio. Do I. Sí. Así como que la me siento rara. Sí, pero es porque casi no se usa el do I, porque usted casi nunca se pregunta a usted solita. Hey, hice esto yo, o sea, ya estaríamos llegando a una edad o a una enfermedad. Pero sí, pero para efectos didácticos, ¿cómo estructuraría la oración? Es, ¿do I cook bananas today? ¿Cociné yo bananas hoy? ¿Do I cook bananas today? ¿Ah? Entonces el do es lo que usted dice. Sí, para you, I, we, and they, pero es para preguntas. Es el interrogativo. Ajá. Por eso cuando preguntamos, ¿verdad? Do you like the coffee? Todo eso, ajá. Y es lo mismo que ponerlo cuando decimos, where do you work? ¿Ah? ¿Cuál sería solo la oración, por ejemplo? You work. Ahí está una oración que tiene sujeto y tiene verbo. You work. Dejémosla sin complemento. ¿Cómo la haría pregunta? Si yo le pregunto, ¿tú trabajas? Do you work? Exacto, muy bien. ¿Cómo? Ahora, ya la hizo, tú trabajas. Ahora, ¿cómo le pondría a dónde tú trabajas? El work. Exacto. Y hoy hágala toda otra vez. Where? Where do you work? Exacto. Así de sencillo. Y... la misma, pero ya no pregunte a tú, ¿dónde trabajas tú? Pregúntele a ella. O pregúnteme a mí, ¿dónde trabaja ella, mejor dicho? Híjole. Ajá. Where she... No, ¿qué le falta? Where do... No. Sí, pero en lugar de do, va lo que acaba de preguntarme. El does, en lugar de do, va el does. Sí, es cierto, ahí donde me pierdo. Ajá, vaya. ¿Cuerdas? ¿Cuerdas? She work. Exacto, vaya, ahí la tiene ya. ¿Cuerdas she work? Exacto. Ah, sí. ¿Ves? Eso es, o sea, le falta quizás un poquito de repaso, sí entiende, pero le falta repaso.
Está ahí de no, porque ya ve que sí lo comprende y ya lo tiene, pero le falta ese repaso de irse acordando. Por eso es que se van así como las estructuras por pedazos. Se recuerda que primero vimos el verbo to be, luego ya le pusimos el do, luego ya pusimos el where, y así vamos. Ya vamos hilando varias oraciones. Luego, a estas alturas, ya ustedes, por ejemplo, ya saben preguntar dónde trabaja, o de qué trabaja, o qué hace, o a qué hora se levanta y todo eso. Solo le falta un repaso para irse recordando. Y yo los entiendo, porque al final, como le dije, es algo que no usan. Usted no va a ir a su trabajo, hey, I can speak English, hey, where do you work, hey, what time do you get? O sea, no, porque la gente es capaz de, ¿y esto qué viene a hacer aquí? Eso le van a decir, me imagino yo, ¿ah? Conociendo la cultura salvadoreña. Pero, no sé, sí. Mi recomendación es que aunque sea usted solita frente al espejo, haga una mímica. Hey, where do you work? Hey, I work. O sea, porque es la única forma de practicar en nuestro contexto. Yo entiendo que yo, bueno, al menos por estudio, he descubierto que a nosotros nos es difícil aprender. Por la práctica. Por la falta de práctica. Porque aquí el único gran problema es que usted va a Guatemala, en lugar de aprender inglés, va a deformar su español, y en lugar de decir, mire el cipote, va a decir, hey, mira aquel patojo, no, ajá, aquel patojo va a decir, ah, y así va a otros países, o sea, y lo que va a pasar es que va a deformar o va a traer modismos. Sí, yo fui a Guatemala y yo no sé, usted entiende que es una refacción. ¿Refacción? ¿Sí? No, o sea, aquí es como... Ajá, ¿qué es aquí? Aquí lo entiendo como reparar algo, ¿no? Exacto, pero en Guatemala una refacción es comerse un refrigerio. Ah, chispas. Y ahí nomás, pero uno puede decir, ah, pero sí es cierto, y se lo digo yo que ya fui, y yo, refaccionaria, yo pensé que estaban poniendo ahí una llanta o algún carro. No, ahí para comer o algo. Una refacción es una merienda, es un refrigerio. Entonces, ¿a dónde va a ir a aprender inglés aquí? Si los únicos países son, pues, ya a partir de Norteamérica, es allá Belice. Y ahí, no más. Sí, es cierto. Bueno, ni modo, el espejo será. No, mi esposa también habla un poco. Así que okay. Vamos a practicar. Wow. Thank you, teacher. Bye, have a nice night. Bye.